La Catedral Sanca por la financiación que nos proporciona para el evento. Su director, Nacho García, el director de la Catedral Sanca, no ha podido acompañarnos hoy porque bueno, está siendo operado, con lo cual excusamos perfectamente su asistencia. Y antes de dar paso a los ponentes, a los cuales pues, desde luego lo que quiero es agradecerles que hayan aceptado la invitación, tanto a Fernando como a Conchita, sobre todo Conchita, ¿verdad? Que es la que nos va a dar la ponencia, Fernando, si me permites. Pues muchas gracias por aceptar el venir al Ateneo. Ya sabes que para nosotros pues es una de las actividades que se sale un poco del patrón habitual de trabajo en la escuela y es muy importante y sobre todo pues ponentes de la talla que tenemos hoy pues nos permiten, ¿verdad? Pues seguir apostando por esta actividad durante muchos años. Pues pasaré inmediatamente la palabra a Fernando para que haga la presentación y nos introduzca pues a un detalle curricular, ¿verdad?, de la ponente. Y bueno, en primer lugar, antes de hacerlo, si a todo el mundo le parece, guardaremos un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro rector Manolo López. Muchas gracias a todos y ahora ya sí, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Lao, soy el director del Instituto de Investigación en Síntesis Química y Catálisis Homogénea y tengo el placer pues, de presentar a la ponente que todos ustedes conocen. Me he traído aquí una serie de notas para un poco glosar su trayectoria científica, aunque la conozco desde hace muchos años. Me gustaría comenzar diciendo que es para mí un placer estar en este foro de debate de ciencias y de otras cosas. Muchas veces he sido tentado a venir a participar ahí sentados y disfrutar de los ponentes o de los temas, en ocasiones de ambos, pero bueno, la verdad es que el horario y mis deberes me han impedido estar por aquí. Os animo a que alcancéis ese trecentenario, tercer centenario, con alguna buena charla como nos conocemos. Me toca presentar a la ponente. Se trata de la profesora Jimeno, como todos la conocemos como Conchita Jimeno, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea actualmente. Para mí es una suerte el haber conocido a Conchita desde su más tierna infancia científica. Hemos sido compañeros en el instituto durante muchos años. Por ello, conozco perfectamente su trayectoria y también sus valores personales en el plano profesional y en el plano humano, que no son pocos. Es quizá un exponente de ese talante aragonés que no repara en las valías que hay en casa hasta que alguien de fuera lo pone de manifiesto. Es lo que le ha ocurrido en cierto modo a Conchita. Han tenido que venir la IUPAC a decirnos que tenéis en casa a alguien de extraordinario valor. El año pasado, la Unión Internacional de Pura Química y Aplicada, el mayor organismo científico en química, reconocía a Conchita como una de las 10 mujeres más valiosas por su trayectoria, por su liderazgo en química en el mundo. Ese premio lo hace cada 2 años y yo creo que es que da claro valor de lo que Conchita representa en el mundo de la química actualmente. Tras este premio, pues en casa, la Real Sociedad Española de Química, el Grupo Especializado de Química Organometálica, que es en la que trabaja Conchita, le concedió el premio a la excelencia investigadora, y la Sociedad Aragonesa, a través del Heraldo de Aragón, le concedía también el año pasado el premio Innovación y Futuro dentro de los premios Tercer Milenio. Bueno, hablando un poco de su trayectoria científica, Conchita es licenciada en química en nuestra universidad, es doctora también en esta universidad, el doctorado lo hizo de la mano de dos excelentes químicos, el profesor Usón y el profesor Antonio Laguna. Después, como todo buen científico que se precie, realizó
varias estancias de investigación fuera de nuestras fronteras, primero en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, con otro de los profesores en química organometálica reconocido internacionalmente, el profesor Gordon Stone. Después viajó hasta Brunswick, donde hizo diversas estancias, colaborando con el profesor Peter Jones. Y bueno, pues ha ido haciendo paso a paso las distintas etapas de un científico, primero como investigador en formación, miembro de un equipo, responsable de una línea, co-directora de un equipo y actualmente pues tiene su propio equipo, dirige un equipo que está haciendo aportaciones sin duda valiosísimas. Todo este proceso lo ha ido realizando, yo diría, con una admirable discreción, con un trabajo creativo en muchas ocasiones, introduciendo aspectos realmente creativos, con kilos o incluso diría con toneladas de constancia, con criterio, adaptando su trabajo a las líneas, a los temas que iban surgiendo a lo largo del tiempo, en general con mucho trabajo y con mucha ilusión. Por dar pinceladas de su trayectoria, pues en 1990 pasa a formar parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, primero como científico titular, es el primer nivel, investigadora científica en 2000, y en el 2008 fue, por sus méritos, nombrada profesora de investigación. Sus temas de trabajo han ido centrados siempre en los metales, el grupo del oro, plata, cobre, pero tratando de buscar aplicaciones a esos compuestos que su grupo prepara, aplicaciones de tipo óptico, LEDs, por ejemplo, aplicaciones de tipo biológico, como nos va a contar esta tarde, aplicaciones de tipo catalítico, que es el objetivo de nuestro instituto. Actualmente son más de 260 trabajos, la mayoría de ellos en primeras revistas de impacto internacional, revisiones por invitación, reconociéndole, digamos, su liderazgo en el área, y bueno, pues ha escrito, digamos, capítulos en la Biblia, en el Comprehensive Organometallic Chemistry, que es lo que todos tenemos de referencia. Para los que os gusten los números, pues su índice de impacto está en torno a 40 actualmente, su HIS. Bueno, poco más yo creo que hay que decir. Una noticia de última hora, es realmente de última hora, de hoy a las 12, es que las Cortes de Aragón han concedido la Medalla de las Cortes al colectivo de las mujeres investigadoras de Aragón y han querido reconocerlo en 6 investigadoras, una de ellas es Conchita Jiménez. Ya acabo esta presentación, que me ha alargado un poquito, pero los méritos no son pocos, con una frase de Conchita, que yo no sé si la recordará ella. Para hacer todo esto, realmente se necesita algo muy particular. Y ella misma decía que la gente que tiene vocación vive la ciencia de una manera diferente. Sin duda es porque ella lo vive con mucha ilusión, con esa vocación, es por lo que ha logrado todo lo que ha logrado. Seguro que vamos a disfrutar con su charla. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. Y bueno, también agradecer a la EINA el haberme invitado aquí al Ateneo. Y es para mí un placer pues, contarles un poco de las aplicaciones de oro en medicina y un poco de lo que estamos haciendo al respecto en este trabajo. Entonces comenzaré por decir que el oro y también los metales de acuñar realmente han sido utilizados en medicina desde la antigüedad. O sea, ya hace 2500 años antes de Cristo ya utilizaban los chinos el oro para curar múltiples enfermedades. Realmente eran disoluciones de oro pues con aceites minerales o con otras sales de otros metales y los utilizaban para curar cualquier enfermedad, ya que al oro siempre se le ha atribuido pues, unas características y unas propiedades especiales. Lo mismo pasaba con los metales de acuñar, el cobre y la plata, ya eran utilizados pues, por los romanos o por los egipcios para purificar el agua. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto representa, es un minero que obtuvo pues, una mena de oro muy grande y él tenía su propia receta de Light Preserving Drops, que valía un poco para curar, como digo, todas las enfermedades, entre ellas incluso la melancolía. Entonces ya en el siglo XX, pues un poco con más base científica, el primero de los compuestos de oro que se utilizó en la medicina fue este complejo que es un tricianourato y fue descubierto por Koch porque era activo contra el bacilo de la tuberculosis. Entonces, gracias a eso, Koch recibió el premio Nobel de Química en ese tiempo.
Y entonces en la moderna tecnología, en la vida moderna, el oro realmente se utiliza pues para medicina, pero para muchos otros usos. Entonces vemos que se ha utilizado o se utiliza todavía para monedas y desde luego en joyería, donde podemos encontrar diferentes colores del oro que dependen de su composición. O sea, el oro puro, el de 24 quilates, no es el que compramos normalmente como oro, porque es blando y maleable. Realmente nosotros que lo utilizamos y lo disolvemos, lo podemos cortar incluso con unas tijeras. Y para que se vea utilizado en joyería, pues se le tiene que añadir o bien plata o bien cobre, dependiendo del oro, del color que se quiera. Pues si quieres más rojo, se utiliza cobre, y más blanco, pues plata, y si se quiere oro blanco, ya tiene que llevar un poquito de plata. También se utiliza, por ejemplo, en cosmética. Tenemos, por ejemplo, compuestos bien conocidos de Helena Rubinstein, donde tienen oro, porque mejora un poco las propiedades, incluso pues para la cara, las arrugas, etc. Hilos de oro, por ejemplo, para las arrugas, como digo. Incluso también es un aditivo de lujo. Aquí vemos un postre de chocolate donde se le añade unas pequeñas partículas de oro y también se le añaden al champán. Eso es una cosa ya de lujo, digamos, como curiosidad. Y en mayor parte se utiliza en electrónica y en ordenadores. Realmente todos los móviles, ordenadores que tenemos, tablets, etcétera, tienen unas cantidades pequeñas de oro. El oro es un elemento que tiene muy buenas propiedades, es muy buen conductor, es muy resistente a la corrosión. Entonces, en todos estos microchips siempre hay una cantidad muy pequeña de oro. Como que si recogiésemos todos estos instrumentos, tendríamos pues una gran cantidad de oro que se va en ellos. Y otras aplicaciones quizá más curiosas del oro es que se utiliza como películas delgadas, por ejemplo, en las cristaleras de estos grandes edificios y también en las naves espaciales, porque lo que hace es reflejar la radiación infrarroja y ayuda a conservar la temperatura tanto en forma de calor como frío dentro del edificio, ¿no? Y estos cascos, por ejemplo, de los astronautas también tienen una película de oro que esa lo que hace es reflejar la radiación ultravioleta para proteger al piloto. Entonces, vamos a ver las aplicaciones de oro en medicina. Y los fármacos que están actualmente en el mercado de oro son los que se tratan la artritis reumatoide. Entonces aquí tenemos varios derivados, como estos que tenemos aquí, que se han utilizado desde hace muchos años para tratar la artritis reumatoide. Esta enfermedad es una enfermedad que actualmente no tiene cura. Realmente solamente se hacen los fármacos hace que no progrese más la enfermedad, pero realmente no tiene cura. Y el fármaco de segunda generación, este que se denomina Urenofil y que se puede tomar de forma oral, porque este se toma en forma de inyectables, se descubrió en 1985. Además de esto, se vio que tenía muy buenas propiedades antitumorales y por ello este compuesto entró en ensayos clínicos, o está actualmente en ensayos clínicos, para varias enfermedades de cáncer, entre ellos, por ejemplo, para la leucemia, donde está en fase 2 de ensayos clínicos, que luego veremos cómo es eso, de cáncer de pulmón y también de cáncer de ovario. Entonces es un derivado que tiene muy buenas propiedades, se comercializa en forma de píldoras y se puede tomar de forma oral, que es una ventaja frente a otro tipo de fármaco. Luego, otros compuestos de oro que tienen una aplicación muy grande son las nanopartículas. La nanobiotecnología pues, ha recibido muchísima atención en los últimos años y realmente ha sido un descubrimiento con múltiples de aplicaciones en medicina. Entonces, ¿por qué oro? Entonces, las nanopartículas de oro son las más utilizadas. Pues oro porque es inerte, no es tóxico, tiene una síntesis fácil de las nanopartículas y se funcionalizan muy fácilmente. Aquí podemos ver si esto es la célula cancerígena. Nosotros podemos dirigir nanopartículas de oro para liberar fármacos a la célula cancerígena, para liberar sustancias biológicas como proteínas o otro tipo de sustancias. Se pueden funcionalizar muy fácilmente para hacer que vayan directamente o dirigidas especialmente a las células tumorales y también se puede por radiación infrarroja que haga un efecto que emita calor y sea el calor el que destruya a las células cancerígenas. En esto se basa, por ejemplo, una de las nanopartículas
que han entrado en fase de ensayos clínicos y veremos que estas están en fase de ensayos clínicos desde 2008, que es un proceso que es bastante lento. Estas nanopartículas fueron descubiertas por Naomi Halas y Jennifer West en la Universidad de Rice en Estados Unidos y son realmente lo que se denomina nanocápsulas. Entonces, nanocápsulas son estas cápsulas que tenemos aquí, que el exterior es oro, pero están en su interior, tienen sílice y realmente lo que se aplica es una radiación infrarroja, una fuente de calor, un láser, que lo que hace es que se produzca una fuente de calor que emiten las nanopartículas y ese calor sea el que lo que hace es el que cure el tumor, destruye el tumor. Y esas nanopartículas realmente son de un tamaño pequeñísimo, porque aquí tenemos una célula de sangre y entonces aquí vemos el tamaño de la nanopartícula. Esta es la nanopartícula, esta es la célula de sangre, es muy muy pequeño. Entonces este tipo de nanopartículas, por ejemplo, se utiliza mucho para el cáncer de próstata, porque realmente simplemente con un aplicando un láser se produce una fuente de calor que lo que hace es que se destruya el tumor de forma muy selectiva. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo sería esto? Sería las células cancerígenas, esta sería la nanosfera que tenemos ahí y aplicando el láser infrarrojo se forma, destruye las células por forma este calor que tiene aquí y destruye, como digo, las células cancerígenas. Ahora vamos a ver qué tipos de cánceres son los que más se están extendiendo. Los principales tipos de tumores, el principal tipo es el de pulmón. Luego tenemos el de colon, los de la sangre, mama, estómago, ginecológicos, próstata, páncreas, etc. Y respecto a las causas del cáncer, pues hay varias causas que podemos describir. Entonces, en un 90-95% es el ambiente que nos rodea. Y aproximadamente de 5-10% es hereditario. Realmente pensamos que algunos tipos de cáncer son hereditarios más que otros, pero aquí tenemos un poco de los hereditarios los que tienen más facilidad y son, por ejemplo, pensamos que el de mama puede ser más hereditario que otros, pero realmente no es así, porque tenemos que el de testículos es mucho más, tiroides y de laringe son mucho más que el de mama. Y dentro del ambiente que nos rodea, ¿qué es lo que nos afecta? Pues fundamentalmente en un 30 o 35% es la dieta, es decir, lo que comemos. Y luego el tabaco. Sorprendentemente, el tabaco tenemos que es causa de cáncer entre un 25 y un 30%. Y luego ya tenemos unas causas menores como infecciones, obesidad, el alcohol y otras. Entonces, sorprende que el tabaco sea una causa de cáncer tan importante. ¿Y por qué es así? Bueno, porque el tabaco tiene un montón de sustancias químicas, entre ellas unas 250 son nocivas para la salud. Y además 50 de ellas son cancerígenas. Entonces, ¿por qué tiene tantas sustancias nocivas y cancerígenas? Pues realmente porque en el mundo industrializado que tenemos, pues el tabaco se cultiva de forma que hay residuos de metales y de otras cosas que los va absorbiendo y realmente llegan a estar finalmente en el cigarrillo. Entre ellos podemos tener, por ejemplo, el cadmio, que procede de las pilas y baterías, podemos tener arsénico, amoníaco, monóxido de carbono, etcétera, o sea, muchas de estas sustancias. Luego, ¿qué tipos de tratamientos existen para el cáncer? Realmente los más utilizados hasta hace bien poco eran la cirugía, radioterapia y quimioterapia. Entonces, últimamente están surgiendo pues, una serie de tratamientos que están siendo muy innovadores y que realmente algunos de ellos, como la inmunoterapia, están ya aplicándose de forma en ensayos clínicos en hospitales y han sido aprobados en Estados Unidos, por ejemplo, para el tratamiento las leucemias en niños. Entonces, eso son la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste en, digamos, hacer luchar a nuestro sistema inmunitario contra el cáncer. Entonces, es una terapia que es bastante personalizada y es bastante cara. Ese es el único problema. Y bueno, pues están tomando forma pues, la terapia dirigida, que es como por ejemplo la de las nanopartículas o la que nosotros intentamos hacer, es decir, dirigirla más selectivamente hacia las células tumorales. También la terapia hormonal o el trasplante de células madre. Dentro de la inmunoterapia estaría también, por ejemplo, lo que denominamos vacunas contra el cáncer, que realmente
no es una vacuna propiamente dicha, porque no previene la enfermedad, sino lo que hace es un poco también que ayuda al sistema inmunitario un poco a luchar contra la enfermedad. Pues no, no es una vacuna como las que conocemos tradicionalmente. Y dentro de estos tratamientos de quimioterapia que actualmente se están dando a los enfermos, pues voy a hablar de dos, un poco que son totalmente diferentes, para ver. Entonces, todos los tratamientos de quimioterapia que se aplican hoy en día tienen efectos secundarios. Entonces, vamos a ver uno que es un producto natural, es el tazol. El tazol se descubrió en un árbol que es el tejo del Pacífico, que tiene la sustancia que se llama paclitaxel, que es esta molécula tan rara que tenemos aquí, que realmente hubiese sido muy difícil que se hubiese obtenido de forma del árbol directamente si no hubiese sido porque los químicos se pusieron a hacer la síntesis en el laboratorio y consiguieron sintetizar esta molécula tan compleja. Entonces, esto es uno de los derivados que se utiliza más contra el cáncer, por ejemplo, de pulmón, de ovario y de mama. Aún así tiene pues, graves efectos secundarios. Pasamos a otro de los compuestos que también se utiliza muchísimo en quimioterapia y son los derivados de platino en general. El descubrimiento del cisplatino, pues como ocurre con a veces los grandes descubrimientos, pues fue totalmente de casualidad porque estaba Werner Rosenberg en 1965 estudiando el efecto de un campo eléctrico con unos electrodos de platino en un cultivo de Escherichia coli. Entonces ahí descubrió que el efecto que producía en la bacteria pues era muy parecido a lo que producían los antitumorales. Y entonces, aunque inicialmente no logró convencer al National Cancer Institute de Estados Unidos, que es una de las agencias más poderosas en este aspecto, de que un complejo metálico pudiese ser bueno para el tratamiento del cáncer, pues él inició sus estudios con ratones en su laboratorio. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ratón al que se le pone inocula un tumor, que es un tumor sólido, sarcoma 180, que el tumor va creciendo y a los 21 días, sin ningún tratamiento, el ratón muere. Pero sin embargo, con una inyección simplemente de cisplatino, el ratón podría vivir perfectamente. Entonces, bueno, esto se publicó en una revista, que es una de las mejores del área y que es un hito hoy en esta materia. El cisplatino y sus derivados, porque no es el único que está comercializado como agente quimioterapéutico, pues es uno de los derivados antitumorales más utilizados solo o en combinación con otros fármacos, porque se utilizan mucho en combinación, no se utiliza uno solo, que a veces se utilizan varios, y es muy activo, por ejemplo, en tumor de testículos, de genitales en general, pero de testículos, que es una enfermedad que suele afectar más a hombres jóvenes, y realmente tiene curas en casi prácticamente el 100%. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Lance Armstrong, un ciclista al que se le detectó este tipo de cáncer y lo tenía con metástasis incluso en el cerebro. Entonces se pudo recuperar totalmente y después de eso pues, ganó hasta 5 Tours de Francia, aunque luego se lo quitaron porque parece que había habido doping, pero eso ya no tiene nada que ver. Él creó su propia organización, que es una fundación para luchar contra el cáncer. Entonces hemos visto dos ejemplos que son totalmente diferentes. Uno es un producto natural, otro es un compuesto metálico. Los dos se utilizan en quimioterapia, los dos tienen efectos secundarios, no nos vamos a engañar, no solamente son activos contra las células tumorales, sino que también pues, matan un poquito a las células sanas y tienen efectos secundarios. Lo que ocurre es que cuando estamos hablando de fases de ensayo clínico, realmente las etapas que lleva un medicamento para que salga al mercado, pues es un procedimiento largo y costoso. Aquí, por ejemplo, se representa todas las fases hasta que sale al mercado, que la primera de ellas sería la fase que se denomina preclínica. Entonces aquí pues, se identifica el objetivo, es donde los químicos, digamos, entramos ahí un poco, se identifica el objetivo, se hace la síntesis química, y se hacen los ensayos in vitro e in vivo con animales. Entonces se selecciona el mejor candidato y ya pasamos pues, a la formulación, estabilidad, una síntesis a gran escala y ya se solicita pues, un nuevo medicamento. Entonces es en este momento cuando se aprueba eso, cuando se hacen los estudios de ensayos clínicos y son tres fases diferentes. En la primera se estudia en humanos sanos para ver la tolerancia. En la segunda se estudia la eficacia ya en pacientes y en la fase 3
pues estudia, hay un estudio masivo, pues un poco para recoger todos los efectos secundarios y toda la información sobre dosis, etcétera. Toda la información que normalmente queda recogida en lo que nosotros conocemos como el prospecto de cada medicamento. Entonces, eso es general para todos, y una vez que pasan estas fases, que no es fácil, porque se quedan ahí en esta fase de ensayos clínicos, pues ya se solicita al organismo correspondiente la salida al mercado y ya se aprueba para su comercialización como medicamento. Entonces, este proceso, que parece sencillo, pues suele durar entre 12 y 14 años y pues son 800 a 1.000 millones de euros de inversión. Con lo cual, las farmacéuticas muchas veces se lo piensan antes de meter un nuevo fármaco en estudios clínicos para ir al mercado. Entonces, para que os hagáis una idea, sería que un fármaco cuesta aproximadamente 3 Airbus 380, que es bastante, bastante dinero. Y si vemos un poco del descubrimiento de nuevos compuestos que son activos frente a cualquier tipo de enfermedad, no solamente estamos hablando de cáncer, sino cualquier tipo de enfermedad, pues tenemos entre 10.000 y 20.000 compuestos que son activos y podrían ser buenos, pero sin embargo, por ejemplo, a la fase preclínica ya pasan unos 250, a la clínica pasarían unos 5, a la fase de clínica 1 y ya con mucha suerte se registra un medicamento en el mercado. Entonces realmente esto nos da una idea de que aunque se haga mucha investigación, a veces es muy difícil llegar un poco a esta fase final que sería la comercialización y la aprobación de un nuevo medicamento. Entonces ahora os vamos a contar un poquito en lo que trabajamos en las líneas de los compuestos de oro para el cáncer, y trabajamos en tres líneas diferentes. Una sería en el diseño de compuestos de oro que sean más selectivos para las células tumorales. Otra es la que trabajamos en compuestos que emitan luz, que sean luminiscentes, y lo hacemos para diagnóstico y terapia. Y la tercera sería también estos compuestos luminiscentes, pero para fototerapia. Fototerapia quiere decir la cura de enfermedades mediante la luz. Veremos cómo es. Entonces, en la primera parte, donde hacemos el diseño de compuestos que sean más selectivos para las células tumorales, hemos trabajado con compuestos de oro, también con plata y cobre, pero sobre todo de oro, que tienen actividad antitumoral, también actividad antibacteriana y también actividad contra el virus del SIDA. Entonces, nuestra idea es un poco diseñar estos fármacos de forma que se vayan más selectivamente hacia las células tumorales, es decir, destruyan estas células y dejen a las células sanas sin nada, un poco para disminuir lo que son los efectos secundarios de este tipo de medicamentos. Entonces, bueno, pues para ello hacemos, trabajamos con este tipo de metales, como digo, sobre todo oro, y buscamos un poco esa actividad y selectividad. Entonces, como comentaba antes, nosotros compramos el oro en forma de placas o en forma de grano, como está ahí, y lo primero que hacemos es disolverlo para utilizarlo en disolución, que es este aspecto. Entonces, el oro se disuelve no fácilmente, se necesita la combinación de dos ácidos fuertes, clorhídrico y nítrico, que forma lo que se denomina agua regia, y entonces esto se forma la disolución que tenemos de aquí de oro, y entonces una vez que tenemos el oro, digamos, en disolución, nosotros lo que hacemos es colocarle las moléculas que de forma que buscamos moléculas que tengan propiedades biológicas o que sean moléculas que están en nuestro organismo y que las queramos dirigir selectivamente hacia las células tumorales. Entonces estamos hablando de células tumorales que tienen un crecimiento muy rápido, entonces necesitan muchos nutrientes, entre ellos tenemos por ejemplo a los dipéptidos, tripéptidos, anticuerpos, etcétera, de forma que tienen estos compuestos sobreexpresados en las células tumorales y va a hacer que, digamos, actúe como un imán para digamos, llamar a los compuestos de oro. Entonces hacemos todas estas selecciones de todos estos tipos de compuestos un poco buscando los que tengan mejor actividad y selectividad. Después hacemos otros estudios. Primero hacemos el estudio de la citotoxicidad, es decir, de cómo matan a las células tumorales. Después hacemos de cuál puede ser su diana biológica, es decir, interactúa con el ADN, interactúa con determinadas proteínas o enzimas. Hacemos ese estudio y también el tipo de muerte celular. Normalmente el mejor tipo de muerte celular para nuestro organismo es uno
que digamos que las células programen la muerte celular, que es lo que se denomina apoptosis, porque es una, digamos una, un proceso que ocurre normalmente en nuestro organismo, porque tiene, cuando hay cualquier cosa, cualquier sustancia que afecta, por ejemplo, al ADN de nuestro organismo, por ejemplo, la radiación ultravioleta, el sistema de reparación de nuestro organismo elimina ese daño y a veces hay células que se programan la muerte celular. Esas células sí han sido dañadas. Es algo que ocurre normalmente en nuestro organismo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de compuestos de oro, que son los que tenemos aquí, donde hemos utilizado, por ejemplo, distintas bases de las que componen el ADN. ¿De acuerdo? Entonces hemos preparado los compuestos y medido la actividad antitumoral, y vemos, por ejemplo, que nuestros compuestos, esto significa la inhibición, o sea, cómo son capaces de matar a las células tumorales, y son mucho mejor, por ejemplo, que el cisplatino de referencia, incluso con que la uranofin que estábamos comentando al principio. Esto para cáncer de mama o cáncer de cuello de útero. Además, este tipo de compuestos tienen también unas propiedades como antibacterianos muy importantes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cultivo de células donde hemos puesto una pequeña cantidad de nuestro compuesto y vemos que matan a todas las bacterias que existen alrededor. Estas bacterias además son unas bacterias muy importantes, son los estafilococos aureos, porque son unas bacterias muy resistentes a los antibióticos y que normalmente causan muchas enfermedades en pacientes inmunodeprimidos como los que, por ejemplo, están en unidades hospitalarias de cuidados intensivos. Entonces, buscando esa selectividad de las células tumorales, pues hemos preparado una serie de compuestos con aminoácidos y péptidos, que son sustancias que están en nuestro organismo y que las células tumorales requieren en gran manera. Entonces, sí hemos preparado una serie de derivados de oro con pues diferentes aminoácidos. Esta sería un poco como la foto de nuestros compuestos, es por difracción de rayos X, pues vemos cómo son nuestros compuestos y que realmente corresponde a lo que nosotros queríamos preparar. Y además de este tipo de moléculas, nosotros podemos hacer una gran cantidad de modificaciones químicas. O sea, esas modificaciones químicas siempre las hacemos buscando que tengan una mayor eficacia y una mayor selectividad, y podemos modificar pues, cosas como el número de átomos de oro que tiene, el aminoácido que se acopla, el péptido que se acopla, la quiralidad del aminoácido, etc. Así con este tipo de cambios, por ejemplo, llegamos a la conclusión de que los mejores ejemplos serán este compuesto que tiene dos átomos de oro y este compuesto que tiene una prolina en la estructura. Si combinamos ambos compuestos, nos da el derivado que tiene la mejor actividad de todos. O sea que de esta forma, haciendo estas modificaciones químicas, nosotros podemos llegar al mejor ejemplo para que tenga una mejor eficacia en la actividad tumoral. Lo mismo podemos hacer, como digo, con dipéptidos y tripéptidos. Los dipéptidos y tripéptidos existen en nuestro organismo, componen las proteínas que tenemos y llegan mejor a las células tumorales. Entonces aquí también tenemos una serie de compuestos de oro con una actividad en muchos tipos de cánceres que es muy buena, en cáncer de pulmón, en leucemias, cáncer de páncreas y en cáncer de cuello de útero. Este, por ejemplo, los tripléptidos, uno de los más importantes que tenemos en el organismo es el glutatión, ya que la pérdida de glutatión pues, produce el envejecimiento celular e incluso puede producir la enfermedad y la muerte. Entonces, hemos logrado sintetizar pues, una serie de compuestos donde hemos unido el oro a la molécula de glutatión y de selenoglutatión, simplemente cambiando el azufre por el selenio, que tiene una actividad excelente y además se dirigen y son más selectivos frente a células tumorales que a células sanas. Y otra de las cosas que hemos hecho, intentando un poco, como digo, la selectividad de nuestros compuestos y poder tomar, por ejemplo, estos agentes quimioterapéuticos de forma oral, es, todos sabemos, por ejemplo, que para el cáncer de colon, bueno, pues muchas veces cada vez hay más problemas de estómago y para eso pues, se utilizan muchos probióticos. Entonces, es posible, probióticos son como una especie de bacterias buenas que tenemos en el organismo y es posible funcionalizar estas bacterias buenas que hay en el estómago
se ha visto que se puede funcionalizar con nanopartículas de oro, incluso con nanopartículas de óxido de hierro magnéticas, de forma que se pueden visualizar la bacteria funcionalizada, tanto con las nanopartículas de oro como con las partículas de óxido de hierro. Entonces, es posible hacer un recubrimiento de nuestros productos, de alguno de los que son solubles en agua, con las bacterias, de forma que tiene que ser cationicas y solubles en agua para que esa interacción de forma electrostática se dé. Entonces, bueno, estos compuestos pueden tener las propiedades anticancerígenas y sirvan, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer de colon, que se podría tomar incluso de forma oral, como tomamos pues, un yogur que tenga probióticos. Esto lo estamos haciendo en colaboración con la Universidad de Granada. Y lo que hemos visto al tratar células, por ejemplo, hemos tratado en células no tumorales y también en células de cáncer de colon, y vemos que los compuestos son mucho más activos en las células tumorales que en las células sanas. Lo hemos hecho con el lactobacillus y un biopolímero de origen microbiano, y son activos tanto los compuestos solos, pero cuando se recubren con estas bacterias buenas. Entonces, bueno, esto es muy prometedor y estamos trabajando en ello pues para el desarrollo de nuevos fármacos que puedan tomarse de forma oral y sean más selectivos porque irían directamente al origen del cáncer de colon. Entonces pasamos a la segunda parte, digamos, a los compuestos que se utilizan en diagnóstico y en terapia. Entonces para ello necesitamos visualizar un poco este tipo de compuestos dentro con el microscopio de fluorescencia. Para utilizarlo solamente se necesita pues, un requerimiento, que es el uso de compuestos que emitan luz. Entonces, para ello se puede utilizar o bien fluorocoros orgánicos, pero también metales de transición y lantánidos, que son los que más se utilizan. Entonces, nosotros nos hemos fijado en los metales de transición de 6, tanto en renio, rutenio como iridio, porque son metales que tienen baja toxicidad, son bastante biocompatibles y tienen muy buenas propiedades ópticas para ser utilizados como tal. Entonces, para poder verlo, vemos que estos compuestos que son los que se utilizan en medicina, el tratamiento del cáncer, o el aeronofin, o el cisplatino, o este compuesto de rutenio, no tienen las propiedades luminiscentes adecuadas. Entonces, hemos pensado en aunar dos posibilidades, es decir, unir un fragmento que nos dé la luminiscencia, es decir, que podamos ver a nuestros compuestos dentro de las células, y otro que nos dé la bioactividad, es decir, la actividad antitumoral. Entonces, para ello hemos pensado en estos compuestos bimetálicos. Entonces, hemos empezado de renio, pero podrían ser también, como digo, como rutenio, iridio o otro metal de ese tipo, y que serían los que modulan la luminiscencia, es decir, nosotros podríamos ver en las células dónde está nuestro compuesto, y luego tendríamos los compuestos de oro, que son los que nos dan la actividad antitumoral. Entonces aquí tenemos un ejemplo de nuestros compuestos que los hemos introducido en células, y vemos que para ver exactamente dónde se localizan dentro de la célula, hay que hacer un experimento que se denomina de colocalización. Es decir, lo que hacemos nosotros es meter un tinte que es específico de uno de los orgánulos de la célula. En este caso, metemos un tinte del núcleo. Entonces, excitando con un láser de 405, hacemos la luminiscencia de nuestros compuestos, y con un láser de 647 vimos simplemente el tinte del núcleo. Entonces, aquí tenemos la luminiscencia de nuestros compuestos, que esta es en color rojo, y aquí superpuesta con el tinte del núcleo. Entonces vimos que la localización no es en el núcleo con una concentración más pequeña, sino que se localiza en la mitocondria. Pero sin embargo, si utilizamos una concentración un poquito mayor, entonces vemos ya la luminescencia de nuestros compuestos y aquí la superposición con el tinte, y vemos que estas zonas que están teñidas de rosa es donde se superpone el color azul con el rojo y nos dice que nuestro compuesto está en el núcleo y posiblemente está interaccionando con el ADN. Entonces esto lo podemos hacer con una gran cantidad de compuestos y vemos localizaciones diferentes, es decir, que podemos buscar un poco la diana biológica que más nos interesa. Si nos interesa, por ejemplo, pues buscar unos compuestos que interaccionen con el ADN, pues buscamos un tipo de compuestos, pero también podemos, por ejemplo, que interaccionen con ciertas proteínas que están en la mitocondria, en los lisosomas, etc.
Entonces aquí tenemos también otro tipo de compuestos de oro y plata, que es para los dos igual. Esta es la luminescencia de los compuestos, la que se ve más, más fuerte. Esta es la del tinte de la mitocondria o de los lisosomas, y esta es la superposición. Entonces se puede ver que hay una acumulación en los lisosomas muy grande, pero también hay pequeñas acumulaciones en el núcleo. O sea, que realmente estos compuestos se acumularían en dos sitios diferentes, que serían los lisosomas y el núcleo, que sería en el ADN, con distintas interacciones. Así que, de modo que, buscando moléculas que combinen, como digo, dos tipos de propiedades, que una nos dé, sea la luminiscente en azul, y otros nos den las propiedades biológicas en verde, podemos buscar diferentes dianas biológicas dentro de las células. Es decir, aquí por ejemplo tenemos los lisosomas y el núcleo, aquí tenemos el núcleo o nucleolo, la membrana nuclear y el nucleolo, o los lisosomas específicamente. Entonces, simplemente cambiando los fragmentos, nosotros podemos buscar, como digo, una diana biológica adecuada, pues, para curar ciertos tipos de cáncer. Y ya otro tipo de terapia que estamos intentando con compuestos de oro es la fototerapia. La fototerapia consiste en la cura de enfermedades mediante el uso de la luz. Entonces, eso, como es realmente lo que hace, sería necesitamos lo que se denomina un fotosensibilizador, es decir, uno que va a absorber la luz y luego nos la va a emitir. Necesitamos luz y necesitamos oxígeno. Entonces, ya hay algunos medicamentos que utilizan la fototerapia para curar ciertos tipos de cánceres. De momento se están utilizando para cánceres de piel, otros cánceres más superficiales. Entonces, aquí tenemos esta molécula, el medicamento se llama Foscan, que se utiliza para curar ciertos tipos de cáncer de piel. ¿Y en qué consiste la fototerapia? Pues realmente la fototerapia consiste, tenemos aquí las células sanas, que representarían aquí, y tenemos las células tumorales. Entonces, nosotros administramos lo que se denomina un fotosensibilizador, es decir, sería nuestro compuesto, que lo que hay que hacer es que se localice fundamentalmente las células sanas. O sea, serían nuestros compuestos que intentamos dirigir hacia las células tumorales. Entonces, una vez que lo tenemos allí, lo que aplicamos es una fuente de luz, que es un láser, y lo que se producen son especies reactivas de oxígeno, que son las que destruyen el tumor. ¿De acuerdo? Entonces, es un tipo de terapia o de fototerapia que es diferente a la que hemos visto al principio, porque al principio lo que hacíamos es también utilizar un láser, pero lo que se producía era una fuente de calor, que era la que destruía el tumor, y ahora realmente lo que se produce es una especie, digamos, radicales libres, que son los que destruyen el tumor. O sea, son dos tipos de fototerapia, pero que los dos son muy efectivos para curar el cáncer. Entonces, con este tipo de formación de especies reactivas de oxígeno, se produce la necrosis o la apoptosis, es decir, la muerte de las células tumorales, y ya se regenera el tejido y estarían todas las células sanas. Entonces, nosotros hemos buscado distintos tipos de compuestos que pueden ser adecuados para ser utilizados por fototerapia, y hemos utilizado los compuestos de renio y pequeños clústeres de oro. Entonces, son clústeres pequeños de oro que son muy activos frente a este tipo de terapia. Entonces, hemos utilizado para unirlos pues, moléculas también que son importantes biológicamente, como los aminoácidos y los péptidos. Y aquí vemos un ejemplo con dos moléculas, simplemente lo que hemos cambiado es la posición de sustitución de este anillo aquí, y vemos en el primer ejemplo que nuestro compuesto está en la mitocondria, que es esta zona que está más amarilla, y las células están sanas, y sin embargo cuando la sustitución es en posición para, en 4, pues vemos que las células están dañadas, que hay un efecto de que se llama photobleaching, es decir, que las células se destruyen por efecto de la luz, y que son tóxicas. De modo que este tipo de compuestos en realidad uno se pueden utilizar simplemente para agentes de imagen celular, es decir, para ver, en este caso sería la mitocondria o alguna especie en la mitocondria, y el otro tipo de compuestos se podrían utilizar en terapia fotodinámica, como hemos comentado.
Entonces, esto era un poco todo lo que quería comentar sobre los, bueno, las aplicaciones de oro en las terapias del cáncer, que como vemos, pues hay distintos, la quimioterapia convencional de siempre y también la fototerapia de distintos aspectos serían las dos formas de llevar más selectivamente los compuestos de oro y que los nuevos medicamentos que podrían surgir de, estas, de estos estudios pues tuviesen menos efectos secundarios para el paciente. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Conchita. Es muy interesante. Bueno, está abierto el tiempo para poder preguntarle a Conchita cosas, curiosidades, o cualquier pregunta que os podáis imaginar. Adelante. Hola. Voy a preguntarte con respecto a los últimos compuestos para fototerapia. Las longitudes de onda que se utilizan para restringir, digamos, apariciones o radicales, digamos, oxígeno, ¿de qué longitud de onda estamos hablando? Pues estamos hablando, de momento tenemos compuestos que son a 500 y algo y estamos intentando que sean a longitudes de onda más grande, porque a longitudes de onda más grande, digamos, son menos perjudiciales para y además son más penetrantes, con lo cual se necesitan ese tipo de longitudes de onda. O sea, no podemos hacerlo para curar un cáncer interno, digamos, no se puede hacer con una longitud de onda de 400. Entonces, por eso estamos trabajando en pequeños clúster de oro, que son diferentes a las nanopartículas, sí, pero tienen muy buenas propiedades. Entonces, esos son los que nos... No, o sea, que la geometría de los clústeres, digamos, sí, son la que, es la que va a dar la clave de sí, hacia dónde se va a mover exacto, esa longitud. Ya estamos moviendo, nos estamos moviendo casi al infrarrojo cercano. Has hablado del cáncer de próstata al principio de la charla y has mencionado que, bueno, la técnica de braquiterapia fundamentalmente. Y en el exterior de la imagen había una de etilenglicol. Sí. El etilenglicol es el veneno más veneno que hay, entre otras cosas, para el ser humano, pero en fin, si lo ponéis ahí, pues a ver si alguno sale. Yo no conozco ninguno que haya salido. Ahí viene un poco la reflexión que yo quería hacer. Cuando la gente dice que el cáncer se cura, se queda más ancha que larga, sobre todo los médicos, pero en realidad el cáncer no se cura. El cáncer permanece ahí, soterrado, y ahora sabemos que unos elementos muy pequeñitos del ADN siguen circulando en el torrente sanguíneo, esperando que haya un donde asentarse, como el polvo hebreo. Sí. Dando vueltas y tal, hasta que cuenta un hueco y luego se puede organizar, como en el caso del fuego hebreo, la de Dios, ¿no? Con una paz que no es nunca paz, que es siempre un estado de ansiedad, etcétera, etcétera, hablo por el nombre de los pacientes, ¿no? Sí. Y luego más cosas, eso es una. Me digas lo que piensas, o eso a nivel, no a nivel científico ni a nivel de químico, sino a nivel de o de soluciones reales para los pacientes. Luego, quiero lo otro, a ver si me acuerdo, porque mi cabeza no está ya para muchas cosas. Los derivados del tejo, sí. Tassus vacatassus. Eso se descubrió porque las cabras que ramonean el tejo no padecen cáncer, pero no sabemos si es por el tejo. Ya puede ser por otra cosa. Así es. Y claro, pues es algo que sorprende. Y luego sorprende que lo que ramonean las cabras sea tan caro. Estoy hablando, por ejemplo, del docetafel, etcétera, etcétera. Y siguiendo en esa misma línea, el tema de excipientes, no le puedes decir al paciente, oiga, le va a tomar, le vamos a pinchar una quimio de pincho. Las merluzas, esto es muy bueno porque es muy caro y tal, y, pero no podrá beber. Y cuando tú analizas la vía, pues encuentras, o el vial, mejor así, encuentras que el 50% es alcohol puro. Entonces, se podría llegar a una explicación un poco más razonable y luego hacerla más personalizada también, ¿no? Es decir, este señor, ¿usted bebe o no bebe? Usted vive, sí, pues ahora siga bebiendo y con un tema una dosis más pequeña y tal.
y entonces la citotoxicidad probablemente bajaría un poco. Y sobre todo su sistema inmune reaccionaría mejor porque lo tiene acostumbrado. Esas son las cuatro ideas que quería transmitirte para que las incorpores a los de cada día, ¿no? Y por lo demás, pues nada, besitos a estos chicos jóvenes y minifalderas, pues llegan a darnos un poquito más de vida. Muchas gracias. Gracias. Bueno, contestando un poco a todo, las nanopartículas que he puesto, que no son nuestras, realmente están en estudio de... Lo que tienen de recubrimiento es un polietilenglicol. Realmente el polietilenglicol tiene muy buenas propiedades, digamos, que engaña un poco a los macrófagos del organismo y ayuda a que la célula vaya, o sea, que las nanopartículas vayan a las células tumorales. Además se funcionalizan muy bien, con lo cual le pueden colocar los anticuerpos, lo pueden colocar cualquier cosa para dirigirlas mejor, ¿no? Entonces se utiliza muchísimo, casi todas las nanopartículas de oro que están estudiando pues tienen estas partículas. Y lo que ha dicho del cáncer pues realmente es cierto, o sea, no lo curamos, o sea, realmente lo que hacemos es matar las células tumorales si podemos, aunque se maten también otras que sean sanas, pero ahí está latente. Y lo de la vacuna, como comentaba, pues no está la vacuna, porque la vacuna serviría para prevención y no lo es. Realmente es verdad que el cáncer es un problema del siglo XX, pero yo no sé si alguna vez lo podremos erradicar, no creo, porque por el envejecimiento, digamos que el sistema de reparación de nuestro organismo cada vez se va equivocando más. Y al final, si se equivoca mucho, cualquier de ese tipo de procesos, pues al final acaba en un proceso, las células están, puede ser un proceso cancerígeno, un cáncer. Entonces eso va a ser, es difícil de... No vivimos eternamente pues porque nuestro sistema se equivoca, lleva un momento que ya se equivoca, coloca mal en el ADN, pues lo hace mal, o sea, en lugar de hacer una plantilla exactamente igual a la buena, pues al final se va equivocando y eso al final acaba en un proceso de cáncer. Entonces, pero sí que podemos que si se detecta pronto, que esa es un poco la cuestión más, la detección precoz, podemos luchar contra ello para que no se... intentar que no se reproduzca o si se reproduce enseguida tener el tratamiento adecuado, ¿no? Un poco la detección precoz es un problema porque muchas veces no da síntomas y cuando el paciente se quiere enterar pues ya tiene un cáncer muy extendido. Ese es un gran problema, claro. Y a ver, que me he perdido ya, que no recuerdo. Es la segunda parte de... los excipientes, claro, no sé si, yo no soy médico, pero bueno, no sé si tiene mucho que ver porque realmente el alcohol es bastante perjudicial para el hígado y realmente cuando a un medicamento que va a ser utilizado para el cáncer, pues también va o ayuda a que el compuesto se distribuya mejor un poco por la sangre a los otros órganos. Entonces, realmente tampoco sé cómo afecta o si se podría disminuir la cantidad de alcohol en el excipiente o no. Ese tampoco se contesta exactamente. Ya te digo que no soy médico, entonces es mejor los médicos para contestar. ¿Alguna pregunta, Rafa? Pues muchas gracias por la charla, que está mucho y muy motivadora. Me has rompido un poco el embudo ese que has puesto de los compuestos, que sí. La cantidad de 20.000 compuestos hasta que salga uno, una especie de diezmado tan bestial que, en fin, que es un poco impresionante. Entonces, de esa... proceso de diezmado, ¿puede salirse algún tipo de regla? Tienes que buscar guías para intentar pasar de un filtro a otro, o sea... Es que es difícil porque hay compuestos que han entrado en fase de ensayo clínico pensando que tenían muy buenas propiedades, por ejemplo en lo que son las células y luego en animales pequeños, y luego en los ensayos clínicos pues tienen pues muchos efectos secundarios, a veces raros, como ampollas en los pies o tal, o por ejemplo el efecto que se había creído pues no tiene ese efecto en absoluto en los pacientes. Entonces, uno de los ejemplos más clásicos es la Viagra, que realmente no estaba pensado como tal para lo que está comercializado ahora, sino que simplemente era para la tensión arterial y un poco para prevenir las anginas de pecho, pero realmente pues se vio que tenía otros efectos y no era en absoluto efectivo contra eso. Entonces, cuando se meten estudios al mercado de medicamentos que se cree que son buenos, luego no se sabe, el problema
es también tenemos que luchar un poco por ver cómo se comportan los compuestos que nosotros vamos a en el cuerpo humano. Entonces ahora sí que se están haciendo estudios, por ejemplo, hay aquí en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, pues algún investigador que tiene pues una especie de que se estudia, digamos, que simulan lo que es el cuerpo, los fluidos del medio biológico, muy parecidos a los que se encontrarían en el cuerpo humano, y eso nos puede dar una idea, a lo mejor, de cómo se van a comportar los estudios clínicos y así, digamos, seleccionar el mejor candidato. Pero no es lo mismo estudiarlo en ratones o estudiarlo en células que cuando pasas a humanos, y claro, cada persona es muy diferente. Entonces, unos admiten muy bien una terapia y otros no. Entonces depende un poco de las condiciones en que esté el paciente, de cómo es el cáncer, y claro, no hay ninguna regla que nos pueda ayudar un poco a seleccionar esos compuestos. Por eso, por ejemplo, de los derivados de platino, que es lo que más conozco, hay muchísimos que tienen propiedades antitumorales y también de oro, pero dentro de esos, ¿hay mejores que el cisplatino? Pues posiblemente sí, y de hecho los hay porque hay otros mejores. Pero claro, invertir todo ese dinero en los ensayos clínicos y tal es que no es rentable para las farmacéuticas. Entonces, claro, ya no entran en ensayos clínicos, a no ser que vean una gran diferencia desde el principio. Pero no hay una serie de reglas para ver cuál sería la probabilidad de éxito de esos medicamentos que entran en ensayos clínicos. La modificación esa que tú has dicho de que se está haciendo del cuerpo, ¿no sirve? Sí. ¿Eso tiene algún tipo de... puede tener éxito esa forma de reducir costes? Bueno, realmente... yo creo que puede reducir costes en ensayos clínicos, porque si vemos que esos compuestos se comportan mal en esos fluidos que simulan un poco a los fluidos del cuerpo humano, pues ya no sé si merece la pena que entren en los ensayos clínicos. Y sin embargo, a lo mejor hay compuestos que igual lo descartarías porque ves que es menos activo, pero se comporta muchísimo mejor en el medio biológico de nuestro cuerpo. Entonces yo creo que sí que puede ser muy, muy útil. ¿Las preguntas? ¿Las nuevas generaciones por ahí atrás? Yo te voy a robar unos pocos minutos, una curiosidad. Cuando invitamos a algunas farmacéuticas a nuestro instituto para tratarles de engañar y sacarles algo de dinero, bueno, pues... curiosamente, cuando oyen metales, muchas de ellas dan un paso atrás, ¿no? Sin embargo, vosotros estáis trabajando con los metales y están probándose compuestos. Están en estudios clínicos, sí, sí. Entonces, metales sí, metales no. ¿Por qué esa tendencia a que lo que suena metal echarse para atrás? Quizá, pues bueno, a veces las cosas vienen de modas. Química verde, química sostenible, también en la farmacéutica. Y no queremos restos de metales para nada, ni siquiera a lo mejor en la fabricación de medicamentos, pues hay, por ejemplo, etapas que pueden utilizar un catalizador metálico, pues tampoco quieren ni siquiera a lo mejor unas ppm o ppb o tal que pueda quedar. Y realmente, o sea, lo que he querido demostrar un poco con eso, con los medicamentos que he puesto que se están utilizando en quimioterapia, el Tasol, que es un producto natural, tiene tantos efectos secundarios como puede tener el cisplatino realmente, o sea que no necesariamente el tener un metal, y bueno, puede haber metales que a lo mejor sean, nosotros tenemos por ejemplo también compuestos de cobre, que el cobre es un elemento esencial y que tiene muy buenas propiedades antitumorales, no es un elemento que eso sea malo para el organismo, entonces de hecho es un elemento esencial. Como decían los griegos, posiblemente sea la cantidad, ¿no? También una variable importante, ¿no? Claro, y nosotros lo que estamos haciendo es que las cantidades de nuestros compuestos realmente son mínimas para que tengan actividad, o sea, que un poco es lo que, la cantidad es lo que importa, porque realmente, como digo, pues el cobre, que es un elemento esencial, si hay poco causa una enfermedad y si hay mucho, pues causa otra. Entonces, ahí, en la medida justa es donde está el punto clave. Me acuerdo de otra cosa, sí. Bueno, en los cánceres muy agresivos y tal, y sobre todo acumulaciones exageradas y tal, un poco la madre del cordero está en la creación de redes de vasos tremendas y tal, ¿no? Sí. Que producen un crecimiento espantoso de los tumores y que enseguida llevan o a la cirugía radical o a fallecimiento. ¿No podríais trabajar sobre ese
que están transportando las células. En las áreas donde el tumor puede estar o va a estar. Porque si nos acordamos del libro, todos los cánceres tienen una escalera. Sí. Ahora están aquí, luego están aquí, luego están aquí, luego están allí. Bueno, pues aquí ya está. Hacemos cirugía, o le damos quimioterapia, o le damos vamos la bioterapia, pase. Vamos a la segunda escalera. Entonces lo que hacemos es que no se puedan allí crear vasos nuevos, sino que se mantenga solo la vascularización que tiene. Y así sucesivamente y avanzar. Sí, efectivamente, es una de las cosas que se están estudiando, porque es una de las maneras que se propaga más el cáncer. ¿Ya el oro tiene alguna posibilidad o no? Pues no sé, con oro no se están haciendo todavía, pero bueno, es una idea interesante a ver si también tiene efecto en ese tipo de terapias, de esa forma de que no se crezca vascular, para que se propague el cáncer por todo el organismo. Bueno, si no hay más preguntas, animar al Ateneo para que siga existiendo estos debates. La cultura científica cada día es más necesaria en nuestra sociedad y estos entornos son los que lo favorecen. Y agradecer a Conchita por su excelente charla. Muchas gracias.